Pasemos a la siguiente resolución. Mañana jugaremos en el bosque o junto al río. Los que estén a favor del bosque, que se sienten junto al heno. Los que voten por el río, junto a las judías. ¡No empujes, hijo de Bjorn! ¡Te he visto! ¡Vaya, qué mala suerte! ¡Un empate! ¡Esto es algo inaudito! ¿Y el hombre alto? Podemos pedirle que nos ayude a resolverlo. ¡Buena idea, Frodi! ¡Hombre alto, siéntate junto al heno si votas por el bosque! ¡Siéntate junto a las judías si votas por el río! ¡La decisión es clara! ¡Mañana jugaremos en el bosque! ¡Sí! ¡Pasemos a tratar el siguiente asunto! Necesitamos un nombre para nuestro grupo. ¿Los saqueadores del pastel o los dragones sombríos? Los que voten por los saqueadores, que se sienten junto al heno. Los que prefieran los dragones, junto a las judías. Participa tú también, hombre alto. Por si empatamos. Parece que es un empate. Por ahora. Hombre alto, necesitamos tu ayuda. ¡Decidido! A partir de ahora seremos los dragones sombríos. Un buen nombre para unos guerreros. Bien, siguiente votación. ¿Qué debemos hacer si capturamos a un soldado picto? Los que propongan zurrarle, que se sienten junto al heno. Los que propongan aprisionarlo, junto a las judías. Parece que es un empate. Por ahora. Hombre alto, necesitamos tu ayuda. El Aldin ha hablado. Procederemos a interrogar al prisionero. Los que hayan votado esto recibirán una medalla a la sabiduría. Como tú, hombre alto. Recordad, cuanto más sepáis de vuestro enemigo, mejor. No dejéis escapar ninguna oportunidad de entenderlo mejor. Frodi, harías bien en poner por escrito estas sabias palabras. Gracias por tu ayuda, hombre alto. Estas nuevas generaciones me inspiran confianza. Nottinghamshire está en buenas manos.